proyecto de AFA, pon una foto en la calle. Estamos con Ramón López, que es el promotor de esta, de que AFA se haya apuntado a este proyecto. Explícanos un poco, Ramón, en qué consiste este proyecto. Pues pon una foto en la calle es una iniciativa que lleva 3 o 4 años realizándose. Es una iniciativa que se realiza a nivel internacional y pues lo que intenta es simplemente poner fotos en la calle. Es una exposición callejera, es una exposición que dura pues una tarde y es una exposición en la que puede participar cualquiera. Puede participar socios de AFA, puede participar gente de la calle, puede traer una foto grande, una foto pequeña, cualquier tipo de fotografía. Y el aliciente que tiene, yo creo que es ese, que cualquiera puede tener un rato una foto expuesta. Y luego además, al final de la exposición, pues te cambiamos las fotografías y charlamos un rato de fotografía. Bueno, y habrá ocasión de tomar un café también. Tomaremos un café y una caña y lo que haga falta. ¿Cuál es la mecánica exacta de la exposición? Bueno, normalmente en otras ediciones ha habido un lema por cada poner una foto en la calle. Nosotros, como en Ávila era la primera vez que lo hacíamos, hemos preferido que el lema que toma este año con una foto en la calle lo hiciéramos un poco genérico, poner cualquier tipo de fotografía para no limitar a la gente y no coartar a nadie que pueda traer cualquier tipo de fotografía. Entonces, es simplemente eso, traer una foto sin ninguna temática concreta y pegarla por aquí, tenerla por aquí un rato y al final cambiarla. Hay que destacar eso, que al final cada uno aporta su foto, pero se lleva otra. Sí, hombre, si quieres llevarte la tuya, te la puedes volver a llevar, pero yo creo que lo interesante es traer una, llevarte otra. Y además, lo que sí que hemos pedido es que todas las fotografías lleven al dorso el nombre del autor, una forma de contacto, ya sea un email, un número de teléfono, lo que sea, pues para que la persona que se lleva la foto, si quiere contactar con el autor de la misma, pues yo creo que siempre es muy gratificante para alguien que ha hecho una foto, pues que alguien que ve una foto, pues que le comente lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, porque la ha hecho. Pues otra manera de entrar en relación con otros fotógrafos, de difundir nuestro trabajo, y solo queda esperar que venga mucha gente y que llenemos el panel por las dos caras. Esperemos que lo llenemos. Eso yo creo que sí, al final va a haber mucha seguridad. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. A ti. Mama's in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's was in Venezuela, mama like Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I said hola, hola, hola bossa nova. I said yeah, 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 I got a chunga, yeah. Pa, 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 pa. My daddy wrote Don Quixote, daddy wrote Tell me your daddy's got a chunga, yeah. I say no, 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 no more tequila, no. I say yeah, 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 I got a chunga, yeah. Ba, 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 ba.
Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's watching Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, 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 bossa nova. I say yeah, 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 I got a chunga, yeah, ba, 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 ba.